Una vez más, pues aprovecho la presencia de los medios para hacer una denuncia respecto de una situación que se viene presentando en el sector del malecón. Una vez más, el malecón es objeto de controversia. Esta vez, pues tenemos que denunciar el robo de las bancas, que aunque están en mal estado y la propuesta es, y a lo que le estamos apuntando es a restaurarlas, están siendo hurtadas por un individuo en particular, que pues se la roba con el único fin de ir y venderlas y comprar vicio, porque es un reconocido consumidor de alucinógenos del sector. Pues en el paso de estos últimos 8 días, iniciaron robándose una banca que estaba presta para ser restaurada frente al antiguo Cotrazán Gil, más o menos, y la otra aquí en la glorieta, una de las glorietas principales de donde quedaban estaban ubicados los antiguos, el antiguo monumento de los indígenas Guane. Hay algo que es muy cuestionable, o sea, si bien es cierto que las situaciones, es decir, papaya, papaya comida, ¿cierto? Pues los delincuentes y la gente mala que habita en este sector se está preocupando nada más que por acabar de deteriorar la imagen de este escenario nuestro, que pues de por sí bien descuidado sigue. Las bancas están desapareciendo, hay un individuo que se está encargando de partir esas bancas, de robárselas para ir a venderlas en las chatarrerías. Aquí hay algo muy importante que resaltar, y es que están pasando, vuelvo y lo reitero, las cosas están pasando en la casa de la Policía Nacional. Tienen un CAI instalado en el propio malecón. Las personas que se habitan ahí, me parece que yo creo que la autoridad está mal enfocada. Estamos dedicados como a hacerle presión a la gente que está trabajando bien, a la gente que es cumplidora de su deber y que hace las cosas en norma, y que estamos desenfocados en el sentido de que estamos apretándolos a ellos y completamente dejándole la libertad a toda esa mano de malandros que vienen y hacen de nuestro malecón una cloaca, y todos los elementos que están ahí están siendo objeto de robo, pues para ellos beneficiarse en sus vicios, porque no hay otra forma de llamar a esto. La autoridad ha sido presente, se ha hecho presente, y dicen, pero ¿qué le hacemos? Es un individuo mono, de pelo largo, de cachucha, joven, de piel blanca, y se la pasa merodeando este sector. Lo menos que podría hacer la autoridad, con los antecedentes que tiene de destrucción de los objetos del malecón, lo menos que puede hacer la autoridad es correrlo del sector. Y así también correr a todos esos consumidores de vicio que vienen y se hacen en el sector del malecón, y que llegan los turistas en los respectivos botes de realizar una actividad tan agradable como es el canotaje, a estrellarse con un panorama tan deprimente como es el de todos esos viciosos, ahí gente lavando ropa, y esto sigue siendo una queja permanente que el alcalde no ha sido capaz de resolver. Yo sí le invito al alcalde a que se ponga los pantalones en su puesto como primera autoridad, que le llame la atención a quien le tenga que llamar la atención, al comandante encargado de la Policía Nacional. ¿Qué está pasando con sus subalternos? ¿Qué pasa que no están cumpliendo con su función? ¿Qué pasa que se están robando las cosas en su casa? ¿Qué pasa que están volviendo la casa de ellos, donde está instalado su CAI, la están volviendo una letrina completa? ¿Qué pasa con ellos que no están haciendo cumplir con el bienestar de este malecón, que lo tienen convertido en un lavadero de ropa y en cama de indigentes? ¿Qué está pasando con ellos?